Muy bien, señora Amanda. ¿Cómo está? Entonces, vamos a empezar con su sesión. Llegó el día. Me gustaría a ver si tiene algún punto adicional en base a lo que ya nos ha contado, que hemos estado revisando sus puntos y también la entrevista que tuvimos. ¿Algún punto adicional? Yo estaba haciendo memoria y creo que es bastante importante y me había olvidado del todo, no sé por qué, porque de repente lo he escondido bastante en mi cabecita, ¿no? Puede ser. En estos años de convivencia y matrimonio con mi esposo, yo he tenido como dos abortos y una pérdida. Fuera de eso, no. Traté de hacer memoria lo más que pude, pero eso es lo que principalmente había recordado para decirle. Dos abortos y una pérdida. Con respecto a la pérdida, ¿a qué se refiere? O sea, fue espontáneo. Ya, fue espontáneo. De Sí. acuerdo. Muy bien. ¿El último aborto hace cuánto habrá sido, más o menos? Uf. Más de 10 años. O más de 10 años, ¿no? ¿Siente que eso Sí. tiene algo que ver con la herida interna en el útero que me ha mencionado? No tengo idea. Esta herida del útero, ¿de dónde lo sabe? Porque como me lo mencionó en el punto, de hecho ayer me olvidé preguntarle Yo, sobre ello. yo asumo que es una herida porque las veces que yo tenía relaciones con mi esposo, sangraba. No era mucho, pero sangraba. Y no estaba cerca ni al, ¿cómo se dice? No estaba cerca al periodo, pues, ¿no? No, comprendo. Por eso me daba cuenta. De acuerdo. Bien. Otros detalles, también me comentó sobre sueños que ha tenido, en qué tipo de sueños regularmente tenía. Algo así me llamó la atención uno de esos sueños. Bueno, de cuando era pequeña, ¿no? Soñaba que volaba y hasta ahora en mis sueños volaba como el pato, simplemente aleteaba, como quien dice, mis manos movía como el pato y corría y volaba, pues, ¿no? Y de tanto volar, me veía yo misma, o sea, sentía que estaba arriba y miraba todo el paisaje abajo. Y a veces había caídas abruptas, o sea, no sé por qué perdía el sentido y me iba para abajo y sentía ese vértigo del caer, pues, de la altura, ¿no? Nunca llegué a estrellarme, pero cuando estaba en esa sensación de la caída era lo que me despertaba. La caída, comprendo. Y la Bien. otra es siempre en mi sueño más entre adolescente me perseguía un toro, era un toro. Le tenía miedo, incluso cuando veía yo en la ciudad donde vivía, me daba miedo a o sea, no sabía ni en dónde esconderme cuando lo veía, ¿no? Y en mi sueño mucho peor todavía, porque era como que el toro venía y sabía que yo tenía miedo y ahí estaba, o sea, me buscaba, así me metía detrás de un carro, igual venía y me buscaba, queriéndome coger con sus cuernos. En la adolescencia. Sí. Comprendo. Bien. Eso y el otro que es cuando soñaba que se salía el mar, ¿no? No sé, le tenía bastante miedo a eso. Al mar. Tengo muchas sensaciones. Si bien no veo una imagen, no tengo muchas sensaciones en cuanto a sensaciones físicas, como una sensación de ahogo, como de falta de, Como una sensación de ahogo. yo la veo como sola, en ese espacio en blanco. Es como si estuviese sola, no hay nadie más. Pero es una sensación física también. Porque también veo alrededor como personas. Y a pesar de que hayan personas, no son relevantes para un sentimiento
de completud, porque la llenura no está en las personas. Muy bien. O sea, esta es su casa, pero las personas, digamos que no. Yo la veo afuera, en la ciudad. ¿En una ciudad de día, de noche? De día. Correcto. Hay muchas personas. Y se ven como en transparente todo. El fondo es blanco, pero también se ve transparente la ciudad y la gente. Y a ella la veo como más fuerte el color. Pero no percibe eso que está alrededor. ¿Qué sucede en este espacio? Yo la veo como muy centrada en ella, en lo que está sucediendo en su mundo interno. Hay una especie de desconexión con la parte externa, como un nublamiento, como un como una falta de percepción, de no querer recibir esa información. Yo la veo como bajar los ojos, como mirarse abajo y atender el mundo interno. Escapándose un poco de la realidad. Sí, pero no sin motivo, sino que yo veo como a la pareja y eso es lo que está como llenando todo su ser ahora. Toda, porque la pareja la veo como encima de ella, o sea, en el como aquí, también dentro de ella. Como si eso fuese es el núcleo de su pensamiento. O sea, la figura de la pareja determina mucho su sistema de creencias, su sistema de programas, su de realidad, manifestación, su realidad. Su vida. Todavía. Porque no, no, como que no observo que cuando ella pone sus ojos mirando hacia abajo, es como si estuviese toda su conciencia en eso, en ese tema. Muy bien. ¿Qué hace que toda su conciencia, a pesar de que esté en una circunstancia, pues, poco comunicativa con el esposo? Estamos hablando de años en el que prácticamente están en la misma casa, pero no hay comunicación, viven en cuartos separados. A pesar de ello, ¿qué hace que todavía ya tenga esta gran dependencia psicoemocional? Porque todavía está como atada a esa forma de ver las cosas en base a esta persona. Es que yo siento que es como si ella percibiese o se sintiese que esa persona, como que siento que me completa, por así decirlo. Hay una sensación de que allí está aquello que me falta. Porque yo lo veo adentro, o sea, están los dos aquí en un solo momento, espacio aquí, todo aquí. O sea, ha abarcado cada espacio de su vida esta persona. Que prácticamente siente que la necesita para moverse. Para completarse, para sentirse completa. Por eso están aquí los dos pegados dentro. Hay un programa plenamente marcado que dice: necesito de tal persona para vivir, para existir, para crear. Sí, es como que me dice que lo que me hace percibir es que de esta manera hay uno, o sea, son uno. Ok, esto es un programa, claramente. ¿De dónde se origina este programa, esta dependencia mayúscula con respecto a él? Yo siento que es como si viniese de más atrás, pero por parte de las dos familias, porque ambos sostienen esa situación. Yo veo, por ejemplo, la familia del padre, del esposo, con la parte materna. Algo hay que ver ahí con la madre porque es como si
Yo veo al esposo y a la madre, o sea, a la madre del esposo. Y es como si es lo que más me señalase. Y por otro lado la veo a ella. A Amanda. Entonces ambos en sus árboles han calzado, ¿no? Digamos que tienen patrones o programas similares que se complementan. Y el esposo viene ya con programas desde su casa, desde su estilo de crianza, relación con la madre, la familia. Es que además lo que percibo es que con respecto a la familia de Amanda es como si bien la parte esa del desapego viene más por parte paterna, siento algo así, el programa que conecta a Amanda con este esposo que tiene ahora tiene más que ver con la madre, o sea, el esposo y Amanda tienen un programa directo de la línea materna. De carencia. Carencia. ¿Cuál es la mayor carencia del esposo en ese sentido? Que yo veo al esposo como si hubiese una. Es como si él no quiere hablar de ella, por eso, como la garganta. Es como noto que hay mucho. Yo lo veo como una separación muy grande. No hay un lazo energético que me muestre que hay un lazo energético de cariño, sino es que él la ve como algo exógeno, como algo exógeno. La ve como si fuese una especie de madrastra malvada. A su madre. Sí, está muy enfadado dentro, tiene mucho enojo. Pregúntale por qué. Yo lo veo que hace así. La señala. Sí, pero así, como recriminando cosas. Recriminando cosas. Está muy enfadado. Este enfado, esta aversión, ¿en qué sentido afecta la relación con Amanda? Porque también proyecta el enojo de su madre a ella. Es como si tuviese un problema con la mujer, no con la madre. Con la mujer. Con la mujer en sí. Porque yo veo que le pregunté qué sucede con la mujer, qué pasa. Y es como si él se sintiese apartado de la mujer, como si fuese traidora, como si no fuese merecedora, como es que hay un enojo muy grande, muy grande. De acuerdo, también tiene una hija, este esposo, y no se comunica bien tampoco con ella. No se apertura, no hay fluidez de comunicación tampoco con ella. Y esto le está afectando, le ha afectado Porque es a su mujer. hija. Tiene que ver con lo femenino, también con. Tiene que ver también con esa armonía de lo femenino que. Porque él relaciona a lo femenino mucho con la naturaleza, con la belleza, la ternura, la dulzura de la naturaleza. Y es como si en cierto sentido yo capto esa energía en su esposa, o sea, en Amanda y también en la hija. Y es como si a pesar de que él lo relaciona con eso, lo rechaza. Rechaza el amor, la dulzura, la ternura, el cariño. A pesar de que lo necesita, de La que rechaza. siente que lo necesita, lo rechaza, y esto es por el programa que tiene. El conflicto inicial que tiene con la energía más femenina y desde ya, desde la madre. Él me muestra que su sentimiento es como de pisotear una flor. A pesar de que en el fondo es bella y tiene vida y dulzura y ternura, la rechaza y la pisa. Qué curioso. Bien. Esto, desde ahora. Todo esto que estamos viendo,
se lo mostramos en una pantallita de todo lo que está generando este rechazo, este conflicto interno que tiene él, y que al final no, nada es interno. A veces los humanos tendemos a guardar las cositas, creemos que guardándolo bajo la alfombra nadie lo va a saber, no se va a enterar. Es que nosotros lo sabemos, y basta que tú lo sepas para que en base a ello ya estés creando tu realidad. Y sí, Exacto. no puedes Él me esconder nada. dice Ajá. que le duele muchísimo lo que le está pasando. Lo que está pasando en la relación le duele muchísimo. Pero está hecho una piedra, o sea, un adoquín. No quiere conectar con ningún amor, ningún cariño, ninguna emoción. Entonces huye, pero le quema por dentro. Bien, que siga viendo la pantalla, que siga viendo todos los efectos de este comportamiento. Al final no puede huir. No puede huir de sí mismo. Lo que más le duele es el hijo pequeño, me dice. ¿Por qué? Me muestra al niño pequeño, lo veo. Y me dice que es lo que más le duele, porque en ese momento es que en el fondo él sabe que el niño siente, que el niño percibe, que lo ha visto. Y aunque el niño parezca muy inocente, yo siento que él se siente muy culpable por ese niño. Por la niña no siente demasiada emoción, está muy neutral, muy como muy vacío. Con el grande es como que siente más relación, no siente tanto, siente como cierta amigabilidad, por inventar una palabra para explicar eso, pero siente muchísima culpa con el niño pequeño, siento en el pecho. Tal vez porque no le está dando el tiempo adecuado, como tal vez si se lo dio a los Es primeros. que él se refleja en el niño. Él se Ajá. refleja y se siente culpable por todo lo que está haciendo. Muy Se bien. refleja. Excelente. Acá estamos viendo a cinco personas, pero son prácticamente dos quienes han sustentado estos programas, pero nada es casual. Estas tres personas que han llegado a sus vidas, tampoco es casual, están aquí experimentando prácticamente la misma realidad, las mismas limitaciones. Pero bien, ¿por qué este conflicto? ¿Por qué tendría que replicar este conflicto Amanda a esta etapa de su vida? Yo siento, me muestra como un calco de la relación que ha habido con el árbol. Su Es familia. como, porque me muestra que si bien los acontecimientos son muy diferentes, en el fondo hay correlaciones emocionales y simbólicas. Me muestra como si los personajes, o sea, ella, el esposo, los niños, ya como que ya los veo como que si bien por están en el programa, pero no están dentro de esa especie de rol, sino que veo más como los padres de los dos y juntos. Y también están como transparentes y pegados todos. De acuerdo. Conectando con Amanda y desde su espacio, el cual ya se nos ha dado el permiso para accionar, detecta esta sensación de dependencia que a fin de cuentas le genera ansiedad, toda esta energía de baja frecuencia, producto de todo este conjunto de programas, de todo este concurso de programas aquí. ¿A dónde se va tanta energía de densa? De pronto, cuando hice la pregunta, me dio como una especie de dolor de punzada aquí atrás en la cabeza. Por un lado tiene que ver, o sea, los pensamientos descontrolados tienen que ver como, es un resultado de la ansiedad. La ansiedad tiene, yo veo, ella me muestra que es como, a nivel orgánico también hay como un desequilibrio, pero este desequilibrio ya lleva desde hace mucho tiempo. Es como si la ansiedad, siento aquí, es como si ya tuviese mucho tiempo, pero por alguna situación que ocurrió más, mucho más atrás,
Posiblemente en su juventud, mucho más atrás, como en la juventud, en la adolescencia. Siento que tiene que ver, veo como la casa, veo su casa. Es como si allí hubiera, siento que allí comenzaron los problemas en cuanto a este dolor. Es como un dolor. Es como Adolescencia. un dolor fuerte estar allí. Me dice que es como un dolor muy duro estar allí. De acuerdo. ¿Qué edad detectas más o menos? ¿Son varios años? Ella me dice, por lo que me dice, lo que puedo recaudar de la información que me dice, es que, o sea, por todas las los códigos, ella me dice que esa ansiedad tiene que ver con esa tiene que ver con el padre, pero a pesar de lo que se podría haber visto a nivel superficial con la familia y el padre, hubo una emoción que es como si el padre no hubiese estado emocionalmente, o sea, aquí me dice así, me muestra, me hace esto. No estuvo aquí. No estaba el padre. Y de hecho este dolor aquí en la cabeza es Posterior como si, derecha. sí, es como si me lo muestra y me dice esto, esto, esto. Es como si el padre hubiese estado físicamente, pero escondido, no estaba ahí, escondido. Y eso dolía mucho. Bien, ha pasado por un abuso también a corta edad. No hubo protección, siento. Justamente por la ausencia del padre, el cuidado. Claro, o sea, lo que me dice, me comunica es que no hubo protección y que ese abuso es como si hubiese impreso un programa muy profundo de que el hombre no está ahí para proteger, para contener. Porque ella sentía que necesitaba el padre, necesitaba esa figura de protección, masculina de protección. No estuvo. Entonces es como si esa ansiedad se hubiese proyectado a través del tiempo. Y siento que desequilibró mucho el sistema. Ay, ¿cómo es este sistema? El de sangre, circulatorio. Circulatorio linfático. Siento que veo como que la sangre va muy rápido, los glóbulos van muy rápido, como viajan muy rápido. Están alerta. Están Es alerta, como un están. impulso de correr, también Visualizar. una repeler, es como como repeler. Alejar. Aléjate, veo al hombre. Es como si la pareja estuviese ahí, es como aléjate. Pero a la vez es una sensación de necesitar esa Claro. energía. Hay un conflicto, ¿no? Claramente con la Mucho. energía masculina y también. Porque es, por un lado es un aléjate debido a las situaciones que ha pasado antes, ¿no? Y de abuso. Y por otro lado es un, bueno, te necesito también. Como Entonces. porque además lo que me muestra a nivel fisiológico es que esa energía de ansiedad emana, expele como esa hormona. Y yo siento lo que él me comunica, el hombre, la pareja que la veo enfrente, me comunica que lo siente, lo percibe, es como un rechazo, o sea, entre los dos se rechazan también. O sea, este rechazo inconsciente que tiene pues la esposa, Amanda, también lo percibe el inconsciente. La Lo pareja lo huele huele, es que no se puede esconder hormonalmente. nada, por eso es, la comunicación es importante en cada nivel de la relación, tengas alguna relación, la comunicación es importante. Si no hay comunicación, el ego se inventa historias que al final no son, por un lado, y por otro lado, pues si esto
tiene larga data. No, destruyen muros. Entonces, bien. Excelente, le buen panorama. Muy bien. Todo este conflicto, Sí. todo este concurso de programas que estamos viendo acá en esta relación, ¿o algo más viste? ¿Algo más? Solo decir que a pesar de que haya un rechazo, como no puede haber comunicación precisamente, es como que escuché la pregunta con el tema de la comunicación, es precisamente porque él no quiere ese contacto directo con la energía femenina, con la mujer en sí física también, con la mujer, con todo lo que representa a la mujer. Y eso también hace que se produzca un efecto en Amanda. De pronto me toca el dedo este. Y tiene que ver con el señalar, con el juzgar también. Juzgar a la figura masculina. Claro, sí. Es como un allí. Como tú. Y ese juzgamiento pleno también lo lee el otro. Los separa pero porque no hay una comprensión real de lo que está sucediendo. Por eso siempre hay una proyección hacia afuera. Es inconsciente. Ya es inconsciente. Bien. Todo este concurso de programas, vuelvo y repito, de esta pareja, ¿obedecen algo más sutil? ¿Por qué es que estos seres han venido a encarnar estas vidas de esta manera? Por un lado siento mucha tristeza profunda, incluso esa tristeza da como una presión en la cabeza, como una sensación. Es mucho. Y esa tristeza también es programada, o sea, viene de más atrás en el árbol. No veo entidades. Sí. Siento que hay como una especie de canal por donde esa energía, porque yo veo todo el árbol familiar como toda la cadena me muestra, en la que ellos son los últimos, y los hijos sí, pero ya como que un poquito más filtraditos. Y al final de toda esa árbol hay como una especie de absorción de esa energía también. Hay como un origen de esa energía. Entonces digamos que hay un vector que recoge toda esta energía que este árbol está produciendo, que ha estado produciendo, tanto los integrantes de la familia. Sí, lo que más me muestra es como si esa energía los uniera a todos. O sea, me muestra muchísimo que hay un cordón largo que los une a todos como un tubo por el corazón, más que todo por el chakra este solar, y los une Solar. a todos, los interpenetra a todos y todos están juntitos, pegados. Bien. Estos cadenas no son más que prácticamente, estos lazos no son más que los programas, el flujo de energía, todo lo que los mantiene atados a una estructura de situaciones por las que tienen que pasar, por las que tienen que reflejar. Han Siento estado que el más reflejando. grande, el niño de 27 años, siento que es el que más se ha liberado de esos patrones. Es como si hubiese conectado con el amor, con el cariño, con el aprecio, y si bien tiene ciertos dolores, porque todavía carga muchas cosas, siento que se ha guiado bastante por el cariño. Aunque tiene ciertas emociones como cierta soledad, pero es precisamente por la separación emocional de los padres. De acuerdo, muy bien. Excelente. Ahora, sigue este flujo de energía que sale de cada integrante. ¿A dónde se va este vector de recojo de energía? Muy atrás. Muy bien, es cuántico. Todo detenido de inmediato, ya no se va ni para atrás ni para adelante. Los responsables están monitoreando este árbol, esta familia. Siento que lo chupa la tierra. Es como si esa información estuviesen cargando ellos. En la tierra. O sea, no percibo una entidad en sí.
Es como si la carga emocional estuviese en sus cuerpos, llenando sus cuerpos todos. Sí, lo tienen, lo poseen. Pero a ver, toda esta energía, ¿dónde se va? Nada se desperdicia. No se puede producir para ellos mismos. Lo que me muestra es que se va hacia arriba. Hacia arriba, se expele hacia arriba, es como huya. Veo como una nariz que hace Aspira. como eso, Aspira todo, ¿no? como Muy bien, droga, está como aspirando la drogadicción. energía. Interesante. ¿Con qué ansias la aspira? Hay como una persona, una mujer. Hay varias personas femeninas que están beneficiándose de esto, de lo que sucede. Pero sí es cierto que también percibo otras entidades como más negras, oscuras, que se están alimentando de eso. Son secundarias en el hecho de que más lo que se nota son estas personas, pero atrás hay como una cosa negra, una sombra. Es que la naturaleza del humano no es esto. No es No. esta densidad. Somos influenciados para manifestar estas densidades. Y por un lado, muy por detrás, porque por ahí, pues, decidimos experimentar cuestiones. Pero ya es momento de soltarlas. Así lo requiere Amanda, lo requiere su familia. Sí. Empezando desde Amanda y toda parte de su espacio. Entonces, inmediato, todo detenido, todo este sistema de flujo energético corrompido, de flujo energético, ¿cómo se diría? Ilegal, por así Degradante. decirlo. Están sacando degradante, pues detiene de inmediato toda esta jerarquía detrás de estas dos personas, incluso ¿qué personas femeninas observas? No sé el vínculo, pero es una mujer, no es vieja, es más o menos joven. Y le parece atractivo lo que está sucediendo. Lo que pasa es que también siente como el placer que sienten estos seres. Ella cree que es placer suyo, pero realmente Son de ellos. son de ellos. Así es lo que sienten los brujos, por ejemplo. Los brujos se sienten poderosos, pero esa aura viene de atrás, no ni siquiera es de ellos. Cuando dejen sus cuerpos están después quejándose, pero bueno. Ok. Son estos. Incluso son estos. Aparentemente esta mujer podría ser una persona principal, pero detrás también son estos. Ahora, esta mujer conoce más a Amanda, al esposo o algún otro integrante de los cinco. Más al esposo. Tiene como un vínculo con él. Puede ser otra mujer, una mujer, otra mujer. Mujer puede ser, ¿no? Pero bueno, sí, en un sentido. Lo conoce ¿Con qué letra mucho. empezaría su nombre, más o menos? Podría, pues, forzar ahí un poco porque. No quiere decirme. Y con su información. Bien, no hay problema. Pero lo que se está viendo es lo que se está viendo. Todo Puede detenido, ser. incluso ella. Dime. Yo siento que, si bien no me comunica el nombre, es como si hubiese un vínculo de mujer, de femenina, de pareja, de otra mujer, De porque no hay otra. una. Otra mujer es la palabra, Puede la ser otra otra mujer. mujer. ¿Desde cuándo está trabajando con estas entidades? Ella conoce ese tipo de temas, me comunica que sí conoce ese tipo de comunicaciones. No los conoce directamente, pero sabe que cuando tienes ese tipo de intenciones, se generan ese tipo de conexiones con otros seres que te apoyan en esas intenciones. Entre comillas. Exacto. Eso es lo que cree. Eso le Entonces, cree. siento que lo ha hecho más por él. Más ¿Cuánto por él. de cuánto tiempo estamos hablando? No mucho. Meses. 5 meses. No mucho. Mucho. No. De acuerdo.
Pero si solo son 5 meses, pero esta situación viene de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿esto es algo que surgió de repente? ¿O estas entidades conocen a esta familia mucho antes y luego ya apareció esta mujer para sumar más carga de la que ya estaban gestionando en esta familia? ¿Estas entidades detrás? ¿Detectas si estas entidades conocen más tiempo a esta familia, exclusivamente a Amanda o a la pareja? Déjame que le pregunte bien los datos. Del medio la información te llega. El espacio de Amanda, porque Claro, comentar nadie a lo ver. sabe. El esposo cree que todo esto es demasiado reciente. Como esta sensación de tensión, pero realmente esa conexión incluso que hay con esa mujer, con las entidades y esa mujer, viene de muchos años atrás. De acuerdo. Máximo 7 años, 5. Bien, pero estas entidades conocen a esta familia a través de esta mujer, no de más antes. No, no. Bien, entonces No. esto es un nuevo tentáculo simplemente y se queda paralizado. Quiero ver qué entidad se ha estado alimentando de este árbol a lo largo de todos estos años, Hay desde otros Amanda. seres que están como yo percibo que es como si veo como el árbol, ¿vale? Y veo que las personas de atrás, veo los cabellos, sus cabellos como si estuviesen tirados hacia atrás, como agarrados así. Y veo que hay una energía que se va hacia atrás y conecta con otra entidad que es mucho más grande, a nivel apariencia, ¿no? Ya, esta persona que ves con el cabello hacia atrás, ¿qué es? ¿Quiénes son? De árbol de Amanda, pero Los más integrantes atrás. de la familia, del árbol de la familia, bien. La madre, Ok. más que todo por el lado materno. Eterno. Justo donde quería llegar. Muy bien, entonces, ¿esta entidad que está detrás está monitoreando la cuestión? Sí, me llega un gran sí. Bien. Todo detenido. ¿Cómo se llama esta entidad? Bolu. Boluo. Sí, así suena. Es como lo que dice su energía cuando lo ves, es como... Boluo, no hay problema, está bien. ¿Y por qué? Lo de esta mujer que es reciente y todo, y es una consecuencia, está manifestando un problema Exacto. consecuencia de lo que ya tienen dentro, de lo que ya están gestionándose hace rato. Entonces, Exacto, pues no es tan reciente, no, es más reciente. esto ya es un efecto colateral de todo lo que desde el árbol ya se ha estado gestionando. Hay que reconocer y disolver, y ya lo demás es consecuencia de eso. Entonces, genera un espacio que tú controlas. Y lo pasas con Boluo. Dos. Contigo misma. Tres. Boluo. Hola, Boluo. 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 ¿Qué tal el árbol? ¿Qué tal te parece este árbol familiar? No es extensiones de mis tentáculos. ¿Es uno más de tantos que tienes? ¿O a qué te refieres? Cada engrane es un eslabón más de la cadena alimenticia. ¿Desde cuándo conoces a Amanda? Tres 1000. ¿Cuánto? Tres eones.
Como 13 eones. 3.000 vidas. 3.000 vidas. Bueno. 3.000 vidas. Ok. Un pequeño tropiezo comparado con su eternidad, pero bueno, 3.000, ¿no? Sus vidas son los que me interesa. Lo demás es algo inalcanzable. Además es algo incomprensible para ti, yo lo sé. Prefiero no complicarme la existencia. ¿De qué se han caracterizado esas vidas bajo tu influencia? ¿Qué programas te gusta inculcar? La desesperación. La carencia. La falta. La pobreza. La necesidad. El odio. La desdicha. La insuficiencia. Hay insuficiencia de todo en sus vidas. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué ella está escuchándote ahora? Porque quiere romper los lazos de los eslabones. ¿Y qué pasó con el control que aparentemente manifestabas en ella? Se te está escapando, Boluo. Se me está escapando de las manos. Porque a pesar de tu tecnología y a pesar Parece de. que quiere volar. Porque a pesar de tu tecnología de tantos eones, se te escapan los humanos. Yo soy tan sorprendente que no he utilizado energía tecnológica. De fondo es necesario la innecesario la tecnología también. Si comprendes los principios por cómo es que una persona co-crea naturalmente siendo quien es. Es como que somos una fuente inagotable de agua que sale por un caño determinado, pero tú solamente giras la perilla a tu favor, pero el potencial Ellos son mis está fuentes. implícito en ellos. Ellos son los canales por donde entretejo mi propia realidad. Entretejos. Entretejo mi propia realidad. ¿Y qué tal te va con esa Matrix? Es mi mundo ideal. Me siento. Es tu mundo ideal. Bien. Me siento acogido en mi propio universo. ¿Y qué tal te va en esa realidad alterna que quieres entrelazar con esta? Algunos creen que es honesta. ¿Qué tal te vas con esa realidad alterna? Me siento delicioso, salvo por ese pequeño incordio que está comenzando a molestar. De los 5 integrantes de esta familia, ¿cuántos conoces? Todos, ¿De esta todos. vida o algunos demás antes o algunos solo de esta vida? Algunos ya han repetido existencia en el árbol familiar, pero en otras existencias. En otras vidas, pero repitiendo los mismos programas. Comprendo. Es que ellos están buscando la manera de liberarse y resolver todo el bagaje que hasta ahora sigue vigente. Pero no se han dado cuenta de que yo soy un factor por el cual se sostiene. Y tú no te has dado cuenta que ya está perdiendo vigencia y por eso es que está despertando y se está dando cuenta y ahora te está escuchando. Date cuenta que no Pero todo lo temí este controlas. momento porque sabía que en algún momento llegaría. Las cadenas no son eternas y tienden a Así es. estropearse. Así es. Muchos lo llaman ustedes controladores.
Yo no los llamaría así. ¿Cómo nos llamaría? Comodín. Una pequeña piedra en el zapato que nosotros decidimos dejar entrar un rato para experienciar algunas cositas. Y después yo solo veo irnos. Pedazos de carne clavados en una brocheta. Bueno, es como cuando un cuerpo está herido. ¿Qué hacen las células? ¿Se escapan de la herida? Reconstruye. Van hacia la herida. Aquello que tú no comprendes envía conciencias. Eso es lo que estúpidamente han estado tratando de hacer. Parece que lo han conseguido a medias. No lo vas a contemplar todo, no está en tu capacidad, boludo. Porque tú solo ves trozos de carne y un poco del cuerpo astral de la cuarta densidad que tú puedes manejar todavía. ¿Por qué todavía hay ego? Solo veo aquello que me sirve. Solo puedes ver lo que el ego te deja ver. Solo veo aquello que es importante para mi existencia. Bien. Y mi supervivencia. A este punto, de los cinco, ¿a cuál de todos ellos los conoces con más tiempo? Al niño grande. Al niño grande, Amanda, ¿quién más? Al esposo. ¿Ha tenido el esposo o alguien más, además del esposo? He intentado influenciar a la niña. Lo he conseguido a medias. Correcto. Te pregunto, ¿Amanda ha tenido otra vida con quien es su esposo ahora? Sí, pero él ha sido su padre. ¿En otra vida? Sí. ¿Y cuál era la relación? No puedo decírtelo. No te preocupes, hay tiempo. Eso destruiría todo. Pero es que ya todo es inminente, boludo. Todo el enlace destruiría todo. Igual la información está en el medio, me lo dices tú o me entero de otra manera. ¿Qué tal era la relación con ella en aquel entonces? ¿Tienes miedo, boludo? Está fijado con un candado, esa información es clasificada. ¿A qué le tienes miedo, boludo? ¿Miedo yo? Pero entonces, ¿por qué no me lo dices? Estás hablando con trozos de carne. Porque ella no quiere revelar. Amanda Física quiere saber todo lo necesario para soltar todo esto. ¿Es así, Amanda Física? Sí. Así es. Adelante, boludo, te escucho. ¿Qué relación existía en la vida pasada, en esas vidas anteriores? ¿En esa vida anterior? Hay una gran contradicción en lo que sucedía en esa vida y lo que ahora sucede. Escucho. En esa vida, ajá, ese padre siempre estuvo inalcanzable, lejos, observante, pero no daba amor, no abrazaba, solo observaba, y su visión un tanto juiciante. Él juzgaba mucho a través de sus ojos. Un padre alejado. ¿Y en qué sentido se contrasta con la vida ante, con la vida actual? Es exactamente lo mismo. Una persona que no se acerca, que se mantiene lejos, que no quiere tocarte. Una persona que hace lo posible por mantenerse lejos.
Está expectante, te observa. Te observa, pero te observa con enojo. Con enojo. Con rechazo. Muy bien. Son los mismos programas que siempre eso entonces. No hay diferencia. Los va reconociendo. Es que eso es lo que reconoce a través de sus ojos. Están en esos ojos el padre que se necesitó. Y es allí donde proviene este dolor en los ovarios. Una necesidad de reencuentro con el hombre, de cariño, de reencuentro con el sexo opuesto, una falta de sentirme mujer. Todos están en los programas. Limitantes que obedecen a los programas que has implantado, ¿es así? Todo es parte de... Todo se repite. ¿Qué pasa con el seno derecho? Hay una gran ¿Aparentemente hay un bulto o está monstruosidad. identificando un pequeño bulto? ¿A qué te refieres con ello? Allí se encuentran todos los males que no me permití expresar a ese hombre que tenía enfrente. Esos males que guardé, que escondí. Esos males que noté, que observé, pero que por proteger a la familia escondí. Estoy hablando contigo, Boluo. Le estoy revelando a tu canal la información. De acuerdo. Ella está Has estado leyéndolo. escondiendo. ¿Tiene un tiempo? Mucho. Esto lo entiendo, boludo. Nadie nace en una vida porque sí a tener que pasar estas cosas duras desde pequeño ya. Un niño que tú ves caminando en la calle, sufriendo muchas carencias y abuso también. Es por gusto que ha reencarnado desde pequeño a esa vida. Algo ya lo precede. Entonces. Los cuerpos físicos están cargados con la información. No importa lo que viene, es lo que viene de generación en generación. Sí. Es el cuerpo el que porta el problema. Pero ese cuerpo porta el problema que ustedes accionaron en ellos. Y por un Así lado, es. sí, inconscientemente aceptamos. Desde hacia atrás. Aceptamos inconscientemente. Pero ya está tomando conciencia. Ya quiere disolver todo eso y co-crear su realidad acorde a quien es. Ya no más. Acorde a tus programas, a los programas que viene de su familia, los que recibió de su madre, de su padre, quienes acompañaron su crecimiento, quienes no. Esto es Pero en presencia o en ausencia, fuera todo eso. Es momento de irlo disolviendo y lo está haciendo desde ahora. El dolor, el sufrimiento queda y persiste. Y eso se queda y persiste. Bonito, buen intento, es bueno que lo afirmes. A través de los Porque si tú afirmas eso, seres. si aquello que tú estás afirmando, ella se lo cree, ¿qué pasa con eso? Se sigue alimentando. Se sustenta.
Así engañas a los humanos, ¿verdad? Me hace feliz. Te hace feliz, así es. Hay que tener mucho cuidado con lo que se escucha en estas entidades. Algunos se lo toman muy literal todo y realmente hasta construyen lineamientos escuchándolos a ustedes. Ahí están. Eso es otro campo. Es el mismo. Es el mismo. Los seres humanos están acostumbrados a poner demasiada atención en las autoridades. Cegados por la seguridad. Por la seguridad con la que ustedes se expresan. La seguridad con la que se cree en lo que yo expreso. Ese es el verdadero problema. El problema no es mi existencia. El problema es la escucha de mi existencia. Por eso tus La palabras. plasmación de la expresión de mi propia existencia en los planos materiales es el verdadero problema. Yo, tantos otros, tenemos millones de canalizadores. Las personas comunes y corrientes, como en el árbol, son extensiones de mis tentáculos. Extensiones inconscientes, pero lo son. Como brochetas. Hasta que conecten consigo mismos. A fin de cuentas, cada persona que sustenta tus programas te mantiene. Hoy podrás disolverte en los programas de ella, en el espacio de ella y su familia. Por ahí quien todavía pueda mantenerse resistente a hacerlo. Pero todavía sigue subsistiendo aquellas personas fuera que todavía te tienen en tu espacio. No es que a ti te elimino y ya está. Liberamos todo un bosque de familias. Ojalá fuera fácil. Pero cada quien tiene su proceso para conectar con esta información. Por eso es lo mejor a la vez. Cada uno en su propio espacio. Es Por que todos partes. queremos ser salvadores. Es que esa idea de ser salvadores es otra esta trampa, pues. Que algunos se lo han creído. Yo almuerzo salvadores. No lo dudo. Aquel que sale con complejo de salvador está patas arriba. No se trata de eso. Pero por un lado nos han programado a esperar salvadores. Y por otro lado nos han programado a que tal vez yo podría ser el elegido salvador de Dios Todopoderoso. No funciona así. Cada persona tiene que empezar a hacerse responsable de quién es y conectar con quién es. Son muchos los estúpidos que te ven así. No son estúpidos, pero sí que te ven así. No sean fanáticos de nadie más que de sí mismos. Ya lo he mencionado varias veces yo por mi parte. Es un gran peso en tu espalda. ¿Por qué lo dices? Son tus Lo palabras. veo. Son tus palabras y tus conceptos, no los míos. Vuelvo a ver, no se trata de mí. Entonces, esta familia ya va entendiendo tu intromisión en sus formas de crear. La conciencia, vuelvo y repito, tiene esa naturaleza de crear, simplemente crear según a donde él enfoque. Está el experimento de la doble rendija. Esa partícula existe porque la conciencia la mira. Es cualidad nuestra del Eso ser es que se lo que expresa a través de necesito. nuestra conciencia para darle realidad a aquello a lo que nosotros nos enfocamos. Y si tú me das los ingredientes de lo que yo tengo que crear, estoy creando toda esta realidad limitante y es lo que haces, es lo que tú necesitas, me lo dices. Los ingredientes están profundamente codificados en tu cuerpo y en tu ser. Hasta que tomas conciencia. Es lo que no dices. Me estresas. Hay que completar la oración, boludo. Muy bien.
a este punto. Me estresas. Amanda se está dando cuenta de cómo has estado gestionando sus vidas. Ya no quiere depender en base a tus programas. Quiere crear su mundo. Y si por ahí su esposo todavía quiere seguir avanzando en ciertos patrones, bien, es su espacio, es su proceso, ya no dejará que la afecte. Es momento de que se conozca quién es, para que desde allí empiece a crear su propia realidad. Y desde allí demuestre a quienes le rodeen también que se puede. Todavía. Que nunca es tarde para despertar y seguir aprendiendo, es que el aprendizaje nunca termina tampoco. Todo cambia con el tiempo y vete a saber qué cosas, qué bendiciones podrían llegar si tú conectas con quien tú eres y te atreves. Porque es ahí cuando Dios se expresa a través de ti, en tu sentido. Tus palabras son muy esperanzadoras. Bajo tus definiciones, tal vez. No vas a entenderlo del todo, boludo. Retiras todo lo que has colocado de ella, es lo que te ordena. ¿Es así, Amanda, física? Sí. Así es. Retira todo lo que tenga yo en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma. En todos sus cuerpos y líneas de tiempo. Y mientras lo vas haciendo, boludo, me dejas con Lara. Lara, desconecta. Sí. Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. ¿Detecta si Volvo solamente es el que está, es el operador más inmediato o es el último jefe? ¿Detecta el último jefe de esta jerarquía? ¿Jerarquía de parásitos? Siento que atrás, al final, a lo último, si bien él, ese tubo que veíamos que conectaba a todos es un tentáculo, siento que más atrás hay como una especie de conciencia o de mente, pero no tiene cuerpo en sí. No tiene una manifestación, es como un egregor, como una psique, una creencia o un... Es como algo que ellos siguen, que estas manifestaciones siguen. Y los alimenta, ¿no? Claro, pero no como pensamos. Es como mucho más sutil todo. De acuerdo. ¿Cómo lo llamaríamos? La información te viene del medio. Suena como Cleoep. Cleoep. Bien. Sí, la última ep es como su nombre más directo, lo otro es como una... Es como más... Bien. No tiene tanta fuerza. No te preocupes. Entonces a este punto igual, ya, la familia empieza a accionar. Amanda empieza a conectar con su hija, el mayor, el último, y su pareja. Y les envía la información de manera sutil de quién es, de la parte infinita que es por sí misma y se está aperturando a conocerse, porque todavía no lo conoce plenamente, pero está en ese camino. Veo como si todos empezasen a mirarse entre todos, como si un velo se retirase de sus ojos. Bien. Empecé a eliminar de raíz todos los programas. Tener que reconocer que nos han implantado programas de sumisión mental. Y las religiones también tienen que ver con ello. Es que Dios no es más que religión y hay que ir entendiéndolo. Es amor. Un amor no se corresponde con una jerarquía de religión. No necesita un diezmo, no necesita eso. Entonces hay que ir entendiendo eso. Es un amor interno que se expresa a través de nosotros. Y precisamente ahí, cuando tú eres tú, cuando tú realmente estás expresando lo que tú eres, cuando estás haciendo aquello que te apasiona, es que en tu realidad acorda tu sentir y te llena, es ahí cuando él se está expresando a través de ti. Porque está en ti. Es ahí cuando realmente tú eres tú. Cada persona lo es. Somos amor. Y se expresa. Y vinimos a pintar estas realidades de esa manera. A ser quienes son. Pero es un proceso largo, tenemos viajes y matices que luego, bueno, hay que entenderlo así. Pero comparado con nuestra eternidad son nada, dime Lara.
Veo como si todos empiezan a quitarse como cosas así, como oscuridades, como densidades, que estaban muy como de, en masa, y se los empiezan a quitar y se empiezan a observar entre todos juntos. Empieza la gran limpieza, aparece una esfera blanca súper potente, absorber toda la densidad de la casa, de sus espacios energéticos, de cada uno. Obviamente tiene más potencial en el espacio de Amanda, porque quien está recibiendo la información es la que ya tiene la predisposición para recibirla. Y lo demás, pues en su debido proceso, a su debido tiempo, pero desde Siento ya que ya es. se está accionando. Dime, Lara. Siento como si la madre sintiese una sensación, una emoción de arrepentimiento La madre a quien te refieres. de Amanda. La madre de Amanda. ¿Arrepentimiento en qué sentido? Como de perdón, como perdón. Expresa perdón y arrepentimiento. Pues no tiene por qué. Porque tanto ella como la que les preceden han estado dejándose llevar por los mismos programas. Que también reconoce y va soltando. Sí, veo a la bisabuela también. También lo vaciando. Mientras lo hace, me pasas con Amanda etérica. Se va limpiando la madre de Amanda, la abuela de Amanda, toda la familia. Y sí, en cierto sentido es así. Unos dirían, no, solo te limpias tú. No, es que también se limpian ellos indirectamente, porque se están yendo sin culpas, porque la energía con lo que ellos creen que han dejado a su familia se liberan. Ya no hay cargas para que en sus siguientes vidas puedan decir, ah, en la vida anterior me comporté así, esa, ahora me toca seguir pagando, ¿no? Es cuántico, estamos conectados. Por supuesto que podemos ayudarlos también a quienes ya partieron con esto. Obviamente, es como ayudar a alguien que todavía no está enterado de lo que se está haciendo, pero Toma la tiempo. información ya está encendida, está dirigida. Resuena tarde o temprano. No sé si aporta. Bien, Lara, me pasas con Amanda Eterica. Tres. Hola, Amanda Eterica. Hola. Bien, adelante con tu limpieza. Aparece una esfera blanca muy potente. Empieza a limpiar todo lo que va saliendo de ti. Y estas entidades están congeladas, incluso el último y el más grande, entre comillas. Al final es el más miedoso, pero está escondido. Así que, adelante. Empiecen a limpiarse. Siento que tengo una emoción con respecto a mi pareja, a mi marido. Bien. Y es que no me permite avanzar. Es como si yo quisiese avanzar. Como que veo mi futuro y me pregunto, ¿y ahora qué? Porque siento que es como si no puedo avanzar. Es como si él fuese parte de mi caminar, pero no me ayuda a avanzar, no me ayuda. Bien, escúchame. Ya no dependerás de su ayuda ahora. Energéticamente ya no. Psicoemocionalmente tampoco. Nos han metido otro programa y es que tenemos que depender de la pareja para estar completos. Ya no más. De hecho, las relaciones más saludables son las que psicoemocionalmente independientes son. Y no dependen uno del otro. Entonces, aquella persona que se llena, que se conoce por sí misma, tiene de dónde dar. Y lo da plenamente. Sin esperar nada a cambio incluso. Obviamente no vas a dar a perlas a un cerdo, pero te fluye dar. Te fluye dar. Entonces, cuando lo empiezas a dar plenamente, se activa el mecanismo del recibir también. Y tienes que estar abierta a recibir también. Pero vuelvo y repito, esta persona está transada en sus programas. Y bien, hasta tú conscientemente lo has mencionado, ¿de dónde te va a dar? Y tampoco se lo dieron. Y él también espera que tengan que dárselo. Que no sé qué hacer con él. No te preocupes, primero contigo. Primero contigo. A este punto voy. Tienes que llenarte de ti primero, completa, hasta que entiendas que ya no necesitas su ayuda. Te lo seguirá dando en cierto sentido, económicamente. Ahí está, te ayuda con los hijos. Está bien, ve positivo esos puntos. Pero en todo lo demás, complétate. Siento como un dolor en la parte baja vientre y en mi cabeza.
Tiene que ver con él. La parte de abajo es lo que más tiene que ver con él. Bien. Y la cabeza es más un dolor con respecto a todo lo que he estado pensando y pasando. Es momento de que, en base a la información que ya has recibido, de que todas estas situaciones al final han sido gestadas desde muy atrás, de todo lo que has vivido incluso desde muy pequeña, de todo lo que tuviste que aguantar o pasar, obedecen a programas que ya te precedían, que ya estamos reconociendo. Y aquello que tú estás viendo en el esposo, aquellas conductas que estás viendo en él, es que ni siquiera son él realmente. Son también manifestación de lo que no es él. Entonces, dale su tiempo para que él, con el tiempo, pues vaya tomando esa conciencia, que seguro tú también estarás estimulando de manera neutral, sin expectativa, pero ya llenándote de ti. Pero vuelvo y repito, vaya disolviendo todo eso, todo ese pasado es que ya no tiene asidero en tu presente porque realmente no es lo que eres. Es que con respecto al corazón, ay, disculpa. ¿Lara? Sí, es que ella prefiere como expresarlo a través de mí. Bueno. Hay un dolor en el pecho que tiene que ver con una emoción de como querer. La palabra no es manejar. Es como lo que mantiene encerrada la relación, que no fluya correctamente. Bueno. Que no fluya directamente. O que no se abra a una nueva experiencia, sino que esté como estancado. ¿Estancada? Es como esa necesidad de que fluya como quiero. Es como un retener. Está aquí. Bien, es como que tiene una idea de cómo debe ser y se aferra a ello, y si no es así, el muro. Claro, porque es que yo siento que va de más atrás esa emoción. Por ejemplo, con el tema de sus abuelos, yo veo que es como si la mujer hubiese querido retener al marido. Ajá. Como retenerlo, tenerlo. Bien, aquí. Ese es otro programa que también vaya reconociendo. Ese afán de retener nuevamente no es la forma. No es la forma. La mejor manera de, vuelvo y repito, en una relación es la libertad que pueda haber entre ambos en cuanto a la confianza que pueda haber, a la comunicación plena que debe existir, pero como no hay, pues suceden todos estos programas. Pero vuelvo y repito, han estado en estas circunstancias producto de estas interferencias de estos seres, de los programas que han estado soportando, como este que acabas de mencionar, y ahora disolvemos. Todo eso, la carencia de retener, de necesito de mi esposo, de necesito de mis hijos para hacer las cosas, de necesito de alguien para estar moviéndome, son programas que alimentan tu realidad y no te ayudan a crear otras nuevas que desde tu interior quieres co-crear. Entonces es momento de reconocerlas y soltarlas. Ya no más. Entonces, porque si uno mismo sostiene esos programas, vuelvo y repito, sustentarán situaciones como, por ejemplo, esta mujer que está apareciendo, o sea, nuevamente viene a seguirles estropeando más la realidad. Pero ¿por qué vienen situaciones que nos estropean la realidad? Porque desde dentro de nosotros estamos conectando con eso, con programas que piden al universo, por favor, sígueme creando situaciones que estropeen mi realidad. Porque son esos los programas que estás teniendo. Entonces hay que reconocerlos y disolverlos. Sí, también siento que es como si ya la otra mujer quiere retenerlo también. Pero no es un tema de amor, porque ahí no hay amor. Es que no hay amor. Aquí no hay amor. Es que es difícil que haya amor si ni siquiera se tienen amor a sí mismos, para empezar. No se conocen. Entonces, eso nos han enseñado también mal en los medios de comunicación, en las películas. No es tan sencillo. Para amar realmente a alguien, tienes que conocerte. Si no te conoces y no te llenas de ti mismo, no estarás dispuesto a dar. Pero otra cosa, o es depender, o es una ilusión que luego te causa dolor, y por eso dicen, el amor duele. No duele, lo que duele es la ilusión, no el amor. Que toda ilusión termina golpeándose con la realidad y programas que no son realmente reales.
Pero bien, va disolviendo Yo todo, Lara, dime. sí veo como una estaca clavada en el pecho. Tiene que ver con la energía masculina, la emoción es como de traición. Bien. Es, pero viene de más atrás, tiene que ver con el padre también. Bien, 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 bien. Es todo este programa de que el hombre me traiciona, de que el hombre hay que retenerlo y inconscientemente introduce a la También. mujer baja autoestima, inseguridad. Es momento de soltarlo. Dime. Claro, también tiene que ver, o sea, con el tema de sus hermanos. Es como que eso también aquí, Abarcamos clavado. eso. Todo eso, Amanda, es momento de reconocerlos y soltarlos para que te permita ser una nueva mujer completa desde el momento presente en adelante. ¿Es así, Amanda física? Sí, así es. Los reconocemos y los perdonamos plenamente porque tú ya no vas a permitir que tu eternidad, porque no solamente se vive, se reduce tu vida a esta, tu eternidad y siguientes experiencias que quieras tener en la dimensión en donde se te plazca, acorde a tu interior. Vas a permitir que siga condicionándose en base a estos pasados. Reconocemos los programas y seguimos disolviendo fuera atrás. Esa Amanda que pasó por esos abusos, esa Amanda que pasó por esas situaciones duras, esa Amanda que está con esas situaciones de tolerar cuestiones, de retener, de carencias, ya no es. No existe. Que no era Amanda realmente. Eran programas. Era ella. Es momento de reconocer quién tú eres y a conectar con aquello que te gusta hacer. Y para ello es preciso limpiar todo el parabrisas, sino como vamos a ver. Todo, todo, todo fuera. Todo se va limpiando. La esfera sigue absorbiendo implantes, lazos energéticos. Dime cómo se va limpiando. Lara, Amanda, el cuerpo energético, ¿cómo la ves? Siento que hay que limpiar el cuerpo emocional y mental, mucho el mental también. Y el que está aquí como el etérico, el energético, todo. Adelante, adelante. Si uno quiere aprender inglés, quiere aprender cosas, mejorar la memoria, la agilidad mental, el manejo de la información, de captar y luego utilizar la información, esa agilidad para un aprendizaje académico requiere que la mente se limpie de basura, se limpie de todo eso. Borramos esa memoria caché. Limpia, se limpia su cuerpo mental, su cuerpo emocional. Ahora las emociones ya no van a ser las mismas de antes. Ahora ese ego ya no reaccionará como antes. Mi esposo me gritó, mi esposo me vociferó, mi esposo me ordenó, mi esposo me miró mal. Ya no más. Ahora es mi esposo gritó, mi esposo vociferó, mi esposo mira mal. El problema es él, no tú. No te lo tomes personal. Así estén arriba, estén abajo. Sea con él, es un ejemplo que tomó, es un ejemplo. Con cualquier persona externa, no dejes que influya en tu paz interna. Por ahí vamos a caer, hay momentos que sí, todavía, y estamos en ese proceso, pero ya no nos quedamos allí. Nos enfocamos en lo positivo y seguimos adelante. Es un proceso, esto no es de la noche a la mañana, pero el primer paso se está dando. Lara se va limpiando todo. ¿Qué más observas en ella? Siento que hay que es como si esos órganos contuviesen alguna especie de como de masa oscura dentro. Bien, sale todo, recuerda todo eso que estaba guardando y lo decía la entidad, guardaba para que en cualquier momento, dado las circunstancias y ya conecte con esas circunstancias de dolor, salgan, incluso ese bulto que se estaba co-creando en la parte derecha, en cualquier momento iba a crear situaciones de dolor, niega, simplemente lo disuelve, ya no corresponde la esencia de Amanda con ese futuro que ellos estaban proyectando para ella. Ella ya no vibra con eso. Ella ahora decide cómo va a ser su realidad. Ya no estas entidades externas ni personas externas del pasado o del futuro. Está en su presente, haciendo lo que toca hoy y mañana otro día será.
y a seguir. Ya no, programas anteriores. Entonces va sacando todas esas energías negras, densas, de su pecho, de sus demás órganos. La parte de energía sexual femenina, por ella misma también, ha sido muy, muy perturbada. Entonces también, a través del perdón hacia sí misma y esas personas y esas situaciones, lo va equilibrando todo. No queda ni cicatriz siquiera porque ya no es ella. Sí, siento como una especie de liviandad, como de pronto si se hubiese calmado el mundo interno. Bien, perfecto. La esfera absorbe todo, todo, todo y también a toda esta jerarquía de parásitos. Y esta información se lo envía a sus demás familiares que están allí con ella para que también accionen de la misma forma. Hay algo que también observo y es que yo veo como en Amanda dos mitades, Bien. aquí y aquí, que también muestra que es como si fuesen también lo que son las dos hemisferios cerebrales o los dos hemisferios corporales Bien. fisiológicos. Y es como si empezase como a unirlos entre ella. Ya no hay conflicto con la parte masculina ni femenina que Veo tenemos ello. como electricidad entre ambos. Se están unificando en armonía. Y es que hasta en nuestro propio cuerpo nos dice, y no sé por qué no lo entienden profundamente. No se trata de los extremos, no se trata de luz u oscuridad, no se trata de las bonitas formas, qué lindo rubio, o el feo escamoso reptiliano, se trata de la unicidad del interior, de aquel concepto que va más allá de la dualidad y es lo que somos. Y es a quien hay que escuchar. Se unifica todo en todas las dimensiones. Consigo misma. Y mientras lo va haciendo, Lara, me pasas con ella ya toda la casa limpia de inmediato. Esta esfera sigue trabajando. Siento, lo que me muestra es que de su zona genital Bueno. hay una memoria que ya no tiene que ver con ella directamente, sino más bien con los hijos, con el hijo que perdió. Bueno. Yo veo Buen punto. dos bebés, que esa pérdida es como veo como líquido oscuro, negro, saliendo, y es como Buen tiene que punto. ver con ello. Elimina toda culpa. Y que no se preocupe por ellos. Son parte de la eternidad al fin y al cabo. Y algunos sí, vuelvo y repito. Nada es por gusto. Ese niño que nace con esas situaciones Es y que, pasa por esas carencias no es por gusto. o sea, la imagen que me muestran es como si ellos estuviesen dentro, no negativamente, sino en el hecho de que a pesar de todo lo que sucedió, hay amor, o sea, hay una unidad. No, Okay, ese es. amor que son. Ese amor que ellos reconocen incluso a ella como madre, porque ellos saben quién fue la mamá, ella. Y no hay ningún la sensación de abandono ni de sufrimiento. Yo los veo como a los dos juntitos, a los dos bebés juntitos, y es como que hay amor, como que simplemente hay amor, cariño. Está ese amor con ella. Le han estado acompañando todavía. Exacto, o Bien, sea, parte de veo, ellos. Muy sí, bien. está ese amor infinito. Es lo que son, plenamente. Además, los veo como alegres, riendo los dos, como alegre, alegría con ella. No, no hay ninguna culpa, no hay nada. Ahora que realmente están pudiendo verla a ella fuera de estos programas. Fuera del cuerpo también, Fuera no del hay cuerpo. límites. Muy bien. Ahora, ¿cómo se sienten ellos viendo que ella ya se está liberando? Felices, o sea, yo la veo Conectando a los consigo veo ellos misma. dos en la pancita. Y yo los veo juntitos a los dos, como aquí y aquí, los dos juntos, y Muy bien. la reconocen en amor. Excelente. Bien. Es momento de que ya se fundan en el amor, ellos también. Pregúntale si tienen algún mensaje para ella. Los dos, antes de que se despidan, porque lo correcto es que también fluyan ya. Ya le han acompañado. O pregúntale si la querían acompañar hasta este momento, o a qué se refiere todavía su presencia, pregúntales. Siento
Yo siento que ellos perciben como esa, como ese dolor que ella tenía con respecto a ellos aquí. Pero ellos no, ellos muestran alegría, pero es precisamente porque ellos no, lo que ellos quieren comunicarle es que no, Exacto. ese sufrimiento, ese dolor no tiene una razón realmente de existir, Exacto. esa culpa, porque ellos son amor, ellos la han acompañado y todavía siento su energía aquí, pero esa culpa o ese sufrimiento no le Sí. con ella, Es que se han pero quedado están para ahí. protegerla de la culpa. Exacto, Se han exacto. quedado para protegerla de la culpa. Se han quedado para que esto no se somatice más, para que no sean una carga más ellos, sumado a los que ya estaba cargando con respecto a los programas. Pero ya no más. Ahora Exacto. ya pueden irse, ya está conectando consigo misma. ¿Algún último mensaje que le quieran dar justamente para que se despidan? Lo que escucho decir es como mami, 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 mami. Juntos. Bien, punto. Alegría como abrazo. Y abrazo desde dentro. Y ellos son multidimensionales, o sea, siempre están en todo universo, en todo espacio-tiempo, siempre nos acompañan, entonces no hay una razón de pérdida, ¿vale? Una compañía, como una Sí. compañía, como que algunos dirían, pues un compañero del proceso que a veces tenemos también, que se Es puede que dar. además es una energía infinita, no tiene un lugar, entonces siempre está el amor. Comprendo. No es que ellos estén atrapados en un cuerpo de cuarta y No. estén ahí parasitándola, no. Son Están gigantes, son acompañándola enormes, son solamente. infinitos. Y aunque estén ahí con ella, están en todo universo, en todo tiempo-espacio. No tienen límite de aquí y ahora aquí, de un ser así con cuerpo Bien. humano, no, es infinito. Bien. De Y todas ellos la formas, rodean. la rodean y la acompañan, pero de todas formas ya quiero que entiendan que ella ya está trabajando esa culpa, que ya no existe. Porque las cosas se dan por algo. Y no precisamente por entidades estas que gestionan. Estos al final no son nada. No. Muy por detrás es la propia sabiduría interna quien decide experimentar todo esto porque sabe que puede. Ellos Se da el dicen lujo de todo esto. Dime. como que me dan a entender de que no quieren que se preocupe. Es como no, es el mensaje, es como mami, no te preocupes. No, 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 no te preocupes. Entonces es como si se comunicasen de un más allá, de la quinta para arriba, ya multidimensionales, plenos consigo mismos, y están aquí para comunicarle que están bien. ¿Eso? O sea, sí, más allá de quinta y todo eso, Para que quede claro son. por ahí, porque pueden entenderlo Son. mal, a eso voy. Ajá, son. Perfecto. Son Es que sí, simplemente, eso últimamente porque es. la gente está más lógica que. Pero bueno, ya. Sí, no, Muy es bien. mucho más allá. Perfecto, Es aquí amor, sé que va son. más allá de la quinta. Muy bien, excelente. Entonces están ya, pleno, simplemente es como si hubiesen venido un rato a decirle, mami, estamos bien. No te preocupes. Ok, fluye Exacto. entonces su vida. Va adelante y ahora Amanda consigo misma también. La culpa, por tanto, toda esa culpa de abajo, su útero, todo se va regenerando con el amor que son, que es, que ella es. Y quiere manifestar, traerlo a la tierra, todo eso que es. Que no han permitido que se manifieste. Bien. Puede que todavía haya situaciones con la pareja y ciertas dependencias. Bien, esto es un proceso. Pero cuando ya tenemos claro el horizonte, cualquier momento se da. Es que cuando el ser a través de ti decide para dónde es, cuando ya sabe quién es, el multiverso se abre paso. Es Dios a Siento través de ti. que su cuerpo está como haciendo una limpieza, una renovación. Veo como mucho líquido oscuro saliendo por el canal hacia abajo. Sale todo. Y el corazón, siento como los latidos que impulsan hacia afuera. Como un boom, boom, así. Todo, 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 toda esta información lo va compartiendo con su hija, con sus hijos, con la pareja en la casa, su espacio. Ahora ella vibra por quien es plenamente. ¿Eh? También veo como el agua empezando a fluir, como empezando a fluir y a hacer que corra, que se abra a eso, esas emociones de limpieza, de purificación,
de claridad, porque veo como el agua clara pasando a través de su cuerpo, soltando, porque al principio es como que había una resistencia a escuchar toda esta información, muchísima resistencia, dificultad para no entenderla, sino para aceptarla, pero es como si poco a poco hay como un fluir, De poco a acuerdo. poco. Esta misma limpieza lo proyecta también en la mar, en todo el árbol y se va disolviendo. Para Amanda, ese árbol ya no existe. Eso no significa que eso nomás elimine algo, no. Los programas que sustentan ese árbol ya no existen. Fuera. Eliminado todo. Mientras lo va eliminando plenamente todo, ya en último para ir acabando, Lara, me pasas con Amanda Trica. Dos. Tres. Amanda Trica, ¿cómo estás? Siento mucha tristeza. ¿Por qué? Es que siento que esto es el principio recién. Que apenas está comenzando algo, pero aún me siento encerrada en esto. Bien, pero date cuenta, es un buen primer paso. Vuelvo y te repito, todo esto que ves afuera, ¿de dónde se ha estado gestionando? No mires a nadie, a tu esposo, a nadie. ¿De dónde se ha estado gestionando? Todo esto que ves afuera, ¿de dónde se ha A estado través de gestionando? mí. Exacto. Ahora a través de ti, ¿vas a seguirlo reforzando? ¿Vas a seguirle dando realidad a todo ello? ¿Vas a decidir confiar en tu interior? ¿Del trabajo que ya estás generando desde ahora, gestionando algo desde dentro diferente? Recuerda quién tú realmente eres, para que en consecuencia lo de externo sea diferente. Jesús ya lo decía, trabaja en el interno, lo demás es añadidura. Y ha estado siendo añadidura, acorde a quien has estado siendo desde dentro. Sí, es un principio. Ahora la añadidura corresponderá a un interno que ya eres por ti misma y ya no en base a los programas o lo que se te dijo o no se te dijo y todo lo demás que ya no está en ti y has perdonado y soltado. Entonces, si tú quieres seguir manifestando tristeza, está bien, puedes dejar esa tristeza ahí adentro. Tú decides. ¿Quieres seguir manifestándolas? ¿Quién es la fuente del poder para crear y cambiar todo esto? Soy yo. Fíjate que por 3.000 vidas y nunca se acaba de exprimir. Es infinita. Y es que 3.000 vidas son nada en realidad. Muy bien. Fuera todo. Fuera todo. Ha cambiado la tristeza, vas cambiando, vas por colocando calma, paciencia en el proceso, aceptación por el proceso, porque se trata de ello, es un proceso, es un viaje, siempre es un constante aprender, siempre es un constante viaje. En cada dimensión expresa, manifiesta. Siempre será un viaje, así estés en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta, en décima, se sentaba. Seguirás viajando y aprendiendo porque es el ser a través de ti aprendiendo, encontrándose con aquello infinito que solo está en aquello que es difícil de nombrar, pero siempre estamos buscando, entonces siempre es un proceso. Entonces, lista para disfrutar de ese proceso pese a las situaciones. A fin de cuentas, no te limitan realmente si lo ves bien y de fondo. ¿Lista para todo Entiendo. ello? Perfecto. En este punto, llenas toda tu casa, recorre todo, desintegra todo.
Lo haces tú. El todo a través de ti. Mucha energía. Completa. Llena. ¿Cómo? Hay mucha energía densificada en mi hogar, en los techos. Disuelves todo. También se disuelve lo de esta persona que había estado molestando a tu esposo también. Decides no vibrar con esas realidades, ya no son lo que tú decides experimentar aquí. Ahora solo te enfocas en tu crecimiento. Todo completo y eliminado. Excelente, Amanda Etérica. Hemos concluido. ¿Un último mensaje para tu parte física? Perdonar. Buscar el perdón. Pero no solamente con el perdón hacia lo externo, sino más bien con el perdón hacia todo aquello que a veces vuelvo a revivir a través de mi mente. Porque es información. Es información. Que sí, puede que todavía estén en las miradas de la pareja, en las miradas del hijo, puede que por ahí todavía contamine nuestra mente. Pero vuelvo y repito, tú no eres tu mente. Tú no eres ese ego que te jala hacia atrás o te jala hacia adelante por las preocupaciones. Tú en tu presente. Lo que no había terminado de perdonar es el tema de... Y lo que no conté casi adelante. A nadie es el tema de haber perdido a mi bebé. Porque veo constantemente salir ese bebé, salir. Ok, muy bien. ¿Lo mismo que el anterior? Observa siento dónde que está. No me lo perdone. Muy bien. Ahora entiende que al final están bien, fíjate. Ya conectamos con los dos anteriores. Están bien. Y todo es por algo al final. Obsérvalo de dónde estás. ¿Dónde está ese bebé que perdiste? Obsérvalo. ¿Dónde lo ves? Claro, yo tengo como el recuerdo de ese... No. Recuerdo no. Momento presente. ¿Dónde lo ves? Siéntelo. Ese recuerdo no existe. Que ni siquiera es lo que es él. Así como tú no eres solamente este cuerpo. Siento que está... en otro punto del universo. Siente si está bien, libre o carente. Lo veo como viajando. Expandiéndose, explorando. Listo. Sigue siendo quien es. Y seguro él tendrá la misma referencia de ti. Es que me ve como si fuese igual. Como si fuésemos iguales. Como si fuésemos seres experimentando infinidad de experiencias. Y que esas experiencias solamente son como una especie de granito de arena en el paso de la vida. Es que es así. El multiverso tiene que ser tan grande como tiene que serlo. Ahora recién los físicos se sorprenden con ese telescopio viendo, no pudiendo ver el confín del multiverso, del universo solamente tercera dimensión, tridimensional. Vibra con ellos, sigue con tu viaje, él está bien, tú contigo, pero estamos conectados todos a fin de cuentas. Por eso que tú puedes sentir a alguien más fuera de ti, estamos conectados. Y estarán bien, y estaremos bien. Ahora entiendes por qué realmente estaremos bien. Así es. Perfecto. A seguir disfrutando de todo lo manifiesto. Muy bien. ¿Tú contigo? Último mensaje para tu parte física entonces. Además del perdón, que ya ha sido perdonado.
que me merezco una nueva etapa, que me merezco esa libertad, que estoy comenzando a vislumbrar, me merezco esa vida que estoy empezando a construir, a tejer, a vislumbrar. Perfecto, listo. Para adelante con ello y a disfrutar del proceso. Me dejas con Lara. Lara desconecta de todo y de todos. Regresas contigo. Amanda física, ¿cómo se siente? Me siento bien, tranquila. Su espacio. Y emocionada. ¿Emocionada en qué sentido? Por mis bebés. Están bien. Que ahora sí que están bien. Excelente. A fluir en el presente, todo es como es. Cada una regresa a ser quien es a partir de ahora. Ya no como una mirada dependiente esperando. La energía está en usted, toda esa infinidad que acaba de contemplar, todavía medianamente tal vez, está implícita en usted y quiere manifestarse. Nadie nace por gusto. Nadie está aquí por gusto. Sus controladores son nada al final. Sabemos por qué estamos aquí, muy dentro de nosotros, desconectando con tal poder uno. Plenos consigo mismas. Dos. Dispuestas a seguir creando su realidad acorde a su sentir, acorde a quienes son. Más allá del ego, reconociéndolo. Ahí lo dejamos en el pasado, dejamos el futuro en el presente. Tres, moviendo las manos, los pies, a reconectar con esos nuevos latidos, con esas nuevas frecuencias, dispuestos a co-crear toda esa realidad de libertad que merecemos y sentimos. Merecer desde la abundancia que somos y reconocemos desde ahora. Cuatro, movemos los ojitos, recién. Eso es, regresamos al momento presente, desconectando de todo, Lara, todas las huellas. Sueltas, cinco. Bienvenidas, bienvenidas a la dualidad todavía, pero ahí estamos, aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lara? Excelente viaje. ¿Cómo está Amanda? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Ay, en paz. Me alegra. Ha habido muchas situaciones por revisar, hemos revisado todos. Yo también creo que hay algún, no sé si problema, no sé ya cómo llamarlo, pero hay algo con la mamá que también lo refleja en todas las mujeres, como dijo Lara, ¿no? Porque siempre ha sido un tema recurrente en él, que si tocaba atender una doctora o un doctor, él prefería al doctor. Okay. Todo ese tipo de cosas, sí, bastante acertado en ese aspecto, ¿no? Y también, pues, dijo el carácter que él tiene, pues, siempre ha tenido esa carga emocional y sobre todo ahora con el pequeño, ¿no? El pequeño, eso no me había contado. Trata de cubrirlo en todo, o sea, si yo le digo blanco, él dice negro, ¿no? Y bueno, ha sido un placer, Amanda. Cualquier cosa, vamos a estar en comunicación en el interno, más bien preguntarle en todo caso si permitirá compartir toda la sesión, parte de esta, lo va a pensar. En lo que tú creas conveniente, te doy total libertad. Muchas gracias. Le cubre el rostro, ¿cierto? Sí. De acuerdo, no hay problema con ello. Entonces, corto la grabación, nos quedamos en interno. Un momento, muchísimas gracias. Gracias a ambos, muchísimas gracias por la ayuda. Sobre todo, Lara, gracias por hacerlo tan bien. Y a usted, David, que Dios los bendiga mucho. A usted, ha sido un gran placer. A todos los que pudieron haber escuchado hasta este punto la sesión, gracias infinitas. Y bueno, seguimos con todo.